¿Acaso el de forma estará pensando en terminar con su reputación? ¿Será que ya quiere perder toda su credibilidad? ¿O simple y sencillamente se les hizo fácil el hecho de haber publicado la supuesta carta que envió Andrés Manuel López Obrador al rey Felipe VI? Esto y mucho más en el Teatro de la Comedia más grande de México. Esto es Política, Política pa' la Banda. Venga, ¡vamos pa' allá! En Política pa' la Banda, traemos el son de las noticias. ¡La porra te saluda! Mis pequeños educandos, chiquitas hermosas, preciosas, qué gusto poder saludarlos y recibirlos en esta su nueva casa que es Política pa' la Banda. De un momento a otro, ¡pum!, se dejó venir la pandilla y eso me da muchísimo gusto. Pero vamos a ir un poquito al recuento de los hechos, de cómo están surgiendo estas situaciones. Vamos a ver este video de una de las mañaneras, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estas conferencias matutinas que da todos los días de la semana. Andrés Manuel, ya déjanos descansar un día, aunque sean los puentes, ni esos dejas descansar. En días anteriores dijo qué pasó con la supuesta filtración de la carta que envió tanto al rey como al Papa Francisco. Y esto es lo que comentó al respecto. Contestó el gobierno de España sobre una carta que enviamos, que dicho sea de paso, no dimos a conocer, como ellos sostienen. Ya, que se filtró. No, porque lamentan la filtración de la carta. Sí, pero nosotros, ¿la conocen ustedes la carta? Nadie. Ya, les falló en ese sentido, con todo respeto. Sí, porque luego la prensa fifi va a decir, nos está diciendo mentirosos, nos está queriendo poner en tela de juicio. Y pues es lo que dice, que no hay filtración de ninguna carta y efectivamente no existía esa filtración de la supuesta carta, hasta que el Reforma hizo pública esta supuesta carta. La verdad es que me metí al Reforma para ver su publicación, pero hay que registrárselo, dice qué costo y qué sin costo, y es un proceso impresionante que yo me quedé pensando, ¿acaso hicieron esta nota tendenciosa para generar ahí tráfico de usuarios y tener más seguidores, o con qué intención lo harían? Medio flojera, y encontré este portal que dice, en su carta AMLO planteó al rey de España una ceremonia y una disculpa pública. En la misiva difundida por el diario Reforma, López Obrador dijo al rey que la conquista fue un acontecimiento fundacional, pero tremendamente violento, doloroso y transgresor. El presidente Andrés Manuel le planteó al rey Felipe VI realizar en 2021 una ceremonia conjunta al más alto nivel que el Reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios acusados, según se lee en la misiva enviada al monarca, la cual fue difundida por el diario Reforma. Esta es la supuesta carta que envió Andrés Manuel al rey, y pues inmediatamente se soltó una jiribilla, un festín en internet, en las redes sociales, que definitivamente movilizó al mundo inmediatamente a ver, porque somos curiosos y morbosos, y nos lanzamos a ver qué decía la carta al rey. Pero, después de esta publicación que hizo el Reforma, obviamente, como buena señora apoyando al marido, la primera dama de México, Beatriz Gutiérrez, desmiente a Reforma por filtrar carta falsa sobre España. ¡Tómala! ¡Moquetazo le ha metido al Reforma! Y es que si el Reforma se está prestando a este tipo de traqueteos políticos malintencionados, la verdad es que
punto malo para el Reforma. Que bueno, ya se ha hecho muy famoso el hashtag de el Reforma todo lo deforma. De momento yo pensé, quise creer que tal vez era una nota del Deforma, pero no, sí estaba ahí en el Deforma, en el Reforma, ¿no? Y Beatriz Gutiérrez señala desde su cuenta de Twitter que el Reforma, al periódico Reforma por filtrar una carta mutilada y sin firmar en la que supuestamente AMLO pidió al rey de España que se disculpara por la conquista. ¿Qué tal, Dice, a principios del año en curso se cumplió medio milenio de la llegada de Hernán Cortés al territorio de la actual República Mexicana y en 2021 se conmemorarán 500 años de la caída de Tenochtitlán. Como me dirigí a su santidad Papa Francisco, que con otro fundamento expongo a usted, majestad, el siguiente manifiesto. Y ahí es donde, bueno, hace la petición y pues le dice que venga, vámonos ahí a hacer de manera pública esta disculpa. Lo que sí, pues en esta parte de la pandilla se ha soltado ahí con algunos comentarios. Dice, tú a tus poemas estudia historia, historia y pronunciar bien los nombres y luego vienes a quejarte. Porque ahí andan diciendo que Martita era educada y reservada, que le gana la Martita Sahagún que lleva dentro. Y se soltó una serie de polémica en este entorno porque pues obviamente los fifis no están muy de acuerdo con este rollo, porque lo han incluso catalogado como tendencioso, pretencioso, y que es una burla que Andrés Manuel haya hecho esto. Pero creo que en ocasiones vale la pena darle un poquito más de candela a la información. Googleando un poquito cuáles son los países en el mundo que han ofrecido su disculpa, pues aquí está, 6 disculpas que han ofrecido gobiernos del mundo a otros países. España y la comunidad sefardí, está Canadá y los judíos, Francia y Argelia, Theresa May y los países caribeños, está Holanda y las víctimas de Srebrenica y por supuesto Alemania e Israel. Han ofrecido estas disculpas de manera pública, y las que han pedido pero no se han dado es México. Dice, hay otro país que ha pedido no solo una disculpa sino también una indemnización a España, pero ninguna de las dos ha llegado. Se trata de Venezuela. Bien, mis pequeños educandos, pues creo que este asunto tiene mucha tela donde cortar. Vamos a estar muy atentos, pegaditos al monitor y a la pantalla, para ver qué ocurre con esta película, para ver hacia dónde lleva. Pero pues creo que esto es algo que realmente puede abrir a una... no es que se esté buscando abrir heridas, sino creo que la intención de esto es realmente buscar un que sane por completo y que estas coyunturas políticas en el sentido cultural puedan quedar bien cinchadas y que se siga la participación de gobiernos que quieren realmente buscar un punto fructífero, que es el objetivo al final del día. Y creo que pues merece la pena estar atentos a lo que está ocurriendo en este contexto. Va, pues nada, como siempre, agradecido por toda la comunidad que está siempre llegando a nuestro canal. Es de suma importancia que siempre estén suscribiéndose y activando la campanita de las notificaciones, para que una vez que subimos contenido, ¡pum!, seas de los primeros en enterarte. Y pues bienvenida a toda la pandilla que llegó de la noche a la mañana a este su canal, el teatro de la comedia más grande de México. Yo soy Polo Puga y esto es Política, Política. Por cierto, tú no le has ofrecido disculpas a tu novia por haberle fallado, ¿eh? Política para la banda. ¡Adiós!